No apto para cardíaco, eso lo dicen las personas mayores. Baila mi coca, bailala, baila mi coca, vacilala. Vamos para la peña ahora para ver si, para que veas ahí lo que se habla, lo que se conversa con respecto a los equipos de Cuba. A ver si la gente está de acuerdo con que la Villa Clara son los campeones o va a ser Industriales. A ver qué criterio que tienen las personas ahí, los deportistas ahí, la gente que se simpatiza con el deporte. Ahí está el Industrial, no gana. Regalaron. Y cuando Santiago ganó, todavía no tenía la pelota. Bueno, yo vengo siguiendo la pelota desde niño. Nunca me había interesado por la peña. Siempre estaba interesado por mi juego, ver a mi equipo que es Industriales. Y desde el año pasado me empecé a interesar en las finales por entrar en la peña. Y le dio conga a la fita. La fita estaba en ese tiempo prendido. El campeón igual. Le dio conga a la fita y le dio conga. Y vino el caballo de Fa. Y una fita no me va a actuar. No. El caballo se paró y le dijo, uy. Le dio de Fao primero. De Fao primero. Y él le dijo, Hernando, empate maestro. Por el mismo jatí central. Bueno, a mi mujer le gustaba la pelota, pero verla por el televisor. Bueno, cuando me conoció a mí, la llevé al estadio. Cuando mi esposa me llevó por primera vez, me gustó, me seguí embullando y yo iba con mi barriga. Mi esposo siempre me llevaba y entonces me decían que se iba a parir en el estadio porque todos los días yo iba a ver los juegos y me gusta. A veces había un dilema en las casas, que cuando estaba la pelota no se podía ver la novela. Y ahora es mitad y mitad. Hay mitad mujeres que les gusta ver la pelota y otras que les gusta ver la novela. ¿Sí? Después que me jubilé, comencé a trabajar en el Latino de acomodadora de palcos, porque a mí el béisbol me gusta desde que yo era una niña. Después, con el triunfo de la Revolución, pues, cuando se hizo el equipo Industriales, pues me convertí en una industrialista enfermiza. Tanto es así que sufro mucho cuando, por ejemplo, el equipo está perdiendo. No puedo estar pasiva, me pongo nerviosa y todas esas cosas. Para mí, voy a decirlo así, para mí el béisbol es lo más grande de mi vida. Yo en mi vida personal he tenido problemas con mi familia, en mi vida personal, en mi matrimonio, he tenido problemas por el béisbol. Yo cuando es béisbol no miro más atrás que el béisbol. Para mí, cuando llega el béisbol, llega todo, 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 todo. Yo cuando el Industrial le pierde, dejo hasta de comer. Mi esposa no me puede hablar nadie, porque cuando viene Industrial, yo soy fanático número uno, o el número dos, porque el número uno era maldito. Armando Torres Torres disfrutó del cariño y la admiración que le profesaba su público. Una vez comandante, la primera que le tuvo una entrevista con el comandante jefe, lo llamaron. Ese cuento no lo sé porque los viejos de la peña me lo contaron. El comandante le explicó, le preguntó acá, si te veo en el fútbol, estás ahí. Si veo el baloncesto, usted está ahí. Si te veo en atletismo, usted está ahí. Si te veo en el voleibol, usted... Entonces él le preguntó que cómo él se movía para llegar a los lugares. Y dice, no, una vez a pie, otra vez en la guagua o en bicicleta. Después, cuando pasó una semana o quizás 15 días,
Nuestro comandante jefe le obsequió un porqué para que se moviera en el carro. Tengo entendido que no sé si es verdad o oficial, pero que le habían dado una casa en Marianao. Yo sé que el carro, el carrito que tenía, un porqué chiquito, que se lo dio, pero el comandante mandó a buscar a la casa y le dio el porqué. El porqué vino de Moscú 80. No tuve muchas relaciones con él, ni tampoco de conocerlo así, sino que yo me encontraba cerca de él siempre y me gustaba como él motivaba al público. Se paraba en el dobado, gritaba y hacía y daba ánimo. Yo conocí a Mandito, hecho un niño con 7 años, cuando se jugaban doble juego en los estadios. Y él aquí en el estadio latinoamericano, cuando jugaban los Mets, él se ponía una enguatada que decía los Mets. Yo me recuerdo muy bien. Y cuando jugaba Industriales, él se ponía una enguatada que decía el equipo Industriales. Y es el fenómeno más grande que ha pasado aquí en ese estadio, animando ahí, siempre embullando a la gente, acompañando al equipo, dándole todo el apoyo de nosotros los habaneros. Porque a Mandito venía siendo como un show, más que un show, yo digo, un espectáculo. Entonces Mandito era aquel que le daba la gracia a los playoffs. La gente hace la ola, pero ya no es lo mismo que él se paraba de la esquina del Dobado de Industriales hacia la otra esquina del Dobado de Industriales. Y aquella ola era todo alrededor del estadio. Y esa ola fue inventada por Armandito. Yo conozco a Manito y el Tintorero en el año 1967. Yo era un adolescente. Me impactó mucho cuando llegué aquí al estadio la presencia de Manito. Ver ese hombre que, con ese poder tan grande que tenía en la voz, como movía a todo el público. Y aquel hombre que era un show, era un espectáculo. Para acercarme ahí a Manito no fue nada fácil. No fue nada fácil. Bueno, a partir de ese entonces empezó mi relación con Manito Tintorero. En el año 2001 ya conozco yo personalmente a Manito el Tintorero. Lo conozco aquí dentro del estadio. Me emocionó, me cautivó su forma de hacer llegar hacia el pueblo, hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia los adultos. Era una persona muy humana y él me aceptó, me dijo que sí, que cómo no, que con mucho gusto. No me puso ningún pero, ningún reparo en pertenecer a esa peña. Y me brindó su apoyo, me brindó su mano y me brindó sobre todo su confianza. Bueno, Armandito yo lo conocí cuando yo iba de espectadora al Latino. Y la verdad que es una persona espectacular. No es fácil una personita como él, diminuta así, poder mover tanta multitud y hacer reír y disfrutar a la gente que iba allí al Latino. Era muy grande. Armando Luis Torres Torres era muy grande, muy querido del pueblo. Hombre que llegó a guiar a multitudes de personas con su voz, con su forma. Una persona que con un solo gesto levantaba a 40.000 personas en el estadio, a 50.000 personas, y todo el mundo lo seguía. Una sola persona tenía esa virtud, y era Mandito Tintorero. Él guiaba al estadio completo.